El control de las cárceles pasa, primero, porque el Estado lo tienen tomado las bandas delictivas. ¿Por qué no han ingresado? ¿Por qué no hicieron esto antes? Pues lo primero que se vaya este gobierno es esas autoridades. Autoridades que conozcan de lo que es manejar centros de rehabilitación. Trabajar en conjunto con policía y fuerzas armadas. A los reos, mano dura. Pues con la policía y las fuerzas armadas vamos a poner orden. ¿Cómo es eso de que salen a protestar? No, señores. Están detenidos porque han cometido actos ilícitos por delincuentes. Mano dura contra los delincuentes. Y ahí no cabe que me vengan a decir derechos humanos. Si me están matando niños, hombres, mujeres. Esos son los derechos humanos que vamos a cuidar primero. Los derechos humanos de la gente. Luego vienen los de ellos, que también tienen que estar en su celda. ¿Cómo es eso de que andan libres caminando por donde les da la gana? No, señores, no salen de su celda. Ellos no pueden hacer huelga ahí porque quieren que le devuelvan a un compañero. No, ¿qué compañero? Sentenciado a 35 años. Sentenciado y apresado en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, sí, se podía tomar el control. No les dio la gana, que es diferente.